¿Dónde va todos? No me jodas, el 96, ahora sí. Ay, no, 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 no. Ay, y encima ese también. Mientras... Mientras tengamos las gafas, no... ¡Ah! Me mato. Uf. Me ha quitado el trabajo. Vale, si no le veo el rostro, no ocurre nada. Y las gafas hacen que no le mire el rostro. Hola. ¿Qué pasa? ¡Todo pasa! ¡Todo pasa! ¿Te has escapado un SCP? ¡El 96! Ay, el de que no le podía... mirar, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué eres? Es que te llevo viendo aquí como un buen rato. Agencia de Inteligencia, ¿qué es esto? Vale, te explico. ¿Tú tienes visión nocturna? En el caso que la tengas, póntela. ¿Por qué? Porque esas gafas, aparte, te quitan el rostro del 96, con lo cual el 96 no te ataca. Que se está escapando todo el rato el 96, cago en Dios. Hola. Pero ¿por qué lo...? No estás... ¡Ah, hola! Yo tengo pistola, gafas. Sí, póntelas. Escucha los gritos, ¿verdad? ¡Póntelas! Está aquí. Hola, 96. ¿96? He escuchado tus gritos. ¿96? Este no es. Este no. Es el 8. Pero... ¿96? Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Lo has visto? Gracias. Joder. Corre, bebé. Me baja la persiana. Así da gusto. Que no llego.
por favor. Ay, 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 ay. ¡No, no le dispares! Claro, se ha cargado el que le estaba mirando. Adiós. Adiós. ¡Lobo! Mi primer día de trabajo. Literalmente. No, no, es lo que he puesto. Mi primer día de trabajo. Sí, lo estoy leyendo. Que si la insurgencia, que si no sé qué. El siguiente es: yo era el de contabilidad. ¿Eh? ¿Qué? Coño, que se está escapando aquí todo el mundo. No, no, mejor irnos a al otro grupo. Podríamos ir en el una, no sé. Ah, pues hombre, sería un detalle. A ver, digo yo. Se han quedado sentados. Están pidiendo perdón. Venga, vamos al otro. Espérate. ¿Uno más uno? Sí. Atoy. No tenemos... Ahí. Es que no tenemos tiempo aquí para andar con clases C. ¿Quién me ha matado? Recordemos... No sé. Recordemos que literalmente los ¡ay! La insurgencia ahora. Yo he desbloqueado. Estoy a punto de la L3. A puntito. Recordemos que los clase D son asesinos y gente así. No, no son inocentes, de verdad. Sí, ¿por qué te crees que les disparamos? En vez de neutralizarles. Básicamente. Vale. ¿Tú ya estás dentro, Eloy? Sí, sí. Vale. Desbloquea una nueva clase. ¿Tú? Sí. ¿Cuál? ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Dónde ¿Qué pasa? Estás? ¿No lo escucháis? Ah, el... ¿Tweet? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde? Estamos en la entrada de donde suelen romper la pared de la insurgencia. No, me refiero al tweet. Se ha todo controlado, ¿no? Yo lo escucho. ¿Dónde coño estás? Se escapan aquí en las clases. Vale, lo veo. Do it, es verdad. Do it. ¿Pero qué es eso del do it? Eso es la masa de carne que le gusta la música clásica. Me voy a quitar las gafas de visión nocturna un momento. Sí, no, ahora sí podéis. Adiós, que tienen a un bicho. A un bicho de estos seguros en las celdas. ¡No! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Pepe! Tampoco. Oye, así como dato, creo que se nos ha colado el caos. Sí, ha explotado algo. Sí. Ah, ¿dónde? Va, lo he visto. Va, lo he visto en control. Sí. Voy a probar la clase nueva, tío. Creo que es del NU también. ¿Qué? You have Lock, agencia de inteligencia. Sí, ese, justo. Ah, tú la acabas de conocer. Más... ¿Qué tiene? No lo tengo claro. Vent Destruction Alert. Ah, destrucción de ventilación. Una alerta. Cuando destruyen una ventilación, creo. Bienvenido a la Agencia de Inteligencia, el departamento responsable de proteger la Fundación de amenazas externas.
Yo os lo leo, no os preocupéis. Como miembro de la inteligencia, eres responsable de la obtención de información no solo de grupos hostiles hacia la Fundación, como la Insurgencia del Caos, pero también de la... ¿Ponía la CIA? Bueno, estás equipado con un rastreador, lo que te permite que todos los que te rodean a través de la vista térmica úsalo para identificar amenazas. ¡Oh! ¿Voy a poder saber quién es bueno y quién es malo? Patrulla las áreas alrededor de la instalación, especialmente cerca de las salidas de ventilación de la Insurgencia del Caos, y reporta a los SCPs escapados por la tal. Ya que estás equipado con un arma, podrás también hacer todo lo que un miembro del Departamento de Seguridad puede. Breach, SCP-173 Breach, almost fucking go. ¿Qué? Permanece fiel a la... Vale, sí. Necesitamos ir a la brecha... Tenemos que ir a la brecha... Bueno, al SCP-173, creo. No me jodas, que es el del lobo. Se ha escapado, hay una brecha o algo, creo. Tú, qué guapo lo del rastreador. Fuck. ¿Pero y el arma? Ajá, es la Vector. Esa va a tomar la tira, la Vector, Vale. Ah, vale, aparecemos aquí. Aparecemos. Los de inteligencia aparecemos prácticamente al lado. Aquí no sabes quién se ha escapado. ¿Quién? ¿Rompecuellos? No, que te necesitas estas personas. ¡Los del fondo son enemigos! Sí, me he cargado uno. ¿Cómo que nuke? ¿Otra nuke? Vamos. Va. Corre. Do it. El do it, ¿dónde está el do it, tío? Me he cargado al armado. Hola. No se dispara porque no se conocía. Cuando le das al rastreador, tus aliados aparecen como con una nube, los enemigos no. Vale, Esto no sé quién puede activar el búnker, tío. Vale. El búnker más raro, ¿no? No, he venido aquí más que nada por saber... Correr. He venido aquí porque he visto a tres y solo hemos matado a dos. Uno ha salido corriendo hacia la derecha, lo he visto antes. ¿Derecha? Vale, pues vamos cagando a usted para allá. Puto Dewey, tío. He encontrado. A chuparla, ¿eh? What the fuck? Me mató. Vale, está muerto. Perfecto. Vale, que clase D están zumbados, ¿eh? Vamos a donde la clase D, por si acaso. Míralos. Ahora, ¿qué pasa, tío? Aunque por ahora me está gustando. Por el momento. Espérate. Muerto. Me está gustando más el de defensa, ¿eh? No el de inteligencia. ¡No! Muerto. Vale, bien. ¿Tú también has muerto? Sí. Sí, hombre. ¡Ah, otro! ¿Cómo? Infection, fuck. ¡No! No te infecto el lobito. ¡Ayuda! Tarde. Cerebros. Puta. Comida. Do it. Do it. Me voy a pasar otra vez al anterior, ¿eh? Me gusta mucho más el... El normal, el V7. Sí, el V7 me gusta mucho más. O sea, el de inteligencia está guapo. Pero hago... Se nos ha colado un infectado. ¿Eh? En nuestra base. Fuck.
¡Ay, Dios! Junto a un D7. ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¿Cómo? La peor es que el infectado soy yo. ¡Ah! Vale. Bueno. Celebro. Celeblelo, celeblelo. Ven aquí, celeblelo. Ven aquí. Celeblelo. Ven aquí. Te voy a pillar todo el cerebelo. Hijo de puta. Creo que. ¡Hala! Bueno. Sí. ¿No? Se ha quitado el arma. Y entonces parecía que sí. ¡Ayuda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Empaja, que te voy a enseñar yo! ¡Nos está llevando con Pepe! ¡Ven aquí! ¡Uno menos! He infectado a Nexus. He infectado a Nexus. Está suicidado. Soy un infectado. Lo mejor de todo es que los infectados podemos seguir utilizando. ¡Ven aquí! ¡Protégete de los dos, hijo de puta! ¡Ah, eras tú! Por eso. Yo es que no mido. ¿Quién? ¿Dónde? Joder, escúchame, yo como zombie soy la polla. He infectado como a 5 o 6. Así, de paneo. Y ahora vuelvo a la vida y me tengo que enfrentar a toda la gente que he infectado yo. Me sale contraproducente. Sí, me bueno. Aunque me sigo ganando experiencia para que me den otra. La L3. Matando a mi propia gente. Con lo cual. Me sirve. El Duit, tío, no sé dónde está el Duit. O sea, yo sé dónde está, pero lo que no sé es por qué lo escucho tan de cerca. Cuando puedas, me traes un vaso de agua fría. Mira este muchacho. ¡Hola, Pepe! Me lo llevo. ¡Gerente, por favor! ¡No se ponga en medio! Venga, Pepe. Vale, escúchame, se escapan clase D. Van armados. Hay un clase D que ha entrado, ¿eh?